Este es el camino del paraje Guayabal, así se le llamaba hace muchos años, yo recuerdo cuando era niño. Este es el camino que conduce a donde vivían varias familias que ya vivían en la parte más alejada del pueblo. Este va el caminito, miren, va el camino. Bueno, pues hasta aquí nomás llegamos. Ahorita les vamos a enseñar dónde está el Guayabal. Del Guayabal, este era un árbol bastante grande hace muchos años, mis amigos. Este es el Guayabal. Este es el hijo del Guayabal. Del Guayabal adulto, del Guayabal que tiene historia. Este es el Guayabal que tiene historia, miren, mis amigos. Ahí está. Ya se está secando. Esto es lo que está quedando del Guayabal adulto, del Guayabal que tiene historia, miren. Ya se está secando, pero ahí vienen los hijos del Guayabal. Aquí está. Aquí está el hijo, un hijo aquí. Otro hijo está hasta allá, miren. De este lado. Aquí está el otro hijo. Este era un lugar obligado para los niños, ¿verdad? Todos se pasaban a echar su baño. Todos los niños cuando salían de la escuela y que iban por este rumbo, se venía a bañar aquí en el Guayabal. Miren, aquí está la pila. Así le llamamos la pila. Estamos en el Guayabal, mis amigos. Este era un lugar muy codiciado por los niños hace muchos años, cuando iban a la escuela primaria al pueblo. Aquí pasaban y se bañaban, se daban sus chamuzones y a continuar el camino para llegar a casa después de clase. Esto es lo bonito de aquí del Guayabal, miren, mucha roca, agua, miren cómo corre, todo limpio. Aquí está otra presita, que se ve bien bonito, miren, esto lo voy a mostrar. Bien, por el agua. Thank you.
y se la llevó, pues, me llevaba una coleta, la agarró por acá, y los agarramos y los cogíamos en el camino. Estaban ricos. Los collares, sí. Vamos a abrir el agua.